Con la participación de las máximas autoridades del deporte de la provincia de Cienfuegos y el municipio de Abreu, además de funcionarios de la Central de Trabajadores de Cuba, los comités de defensa de la revolución y vecinos del poblado de Urquita, asentamiento conocido como uno de los principales polos productivos de Cienfuegos y el país, se agrega a la historia del asentamiento una casa y familia olímpica, condiciones que otorgan los comités de defensa de la revolución y la Central de Trabajadores de Cuba a las casas de los atletas con boleto a Tokio 2021. La premisa informativa se la llevó el pesista Orfides Sáez Vera, primer atleta cienfuguero de levantamiento de pesas que consigue un boleto a la cita de los 5 aros. Es mucho orgullo de una madre tener un atleta así en su casa, y él ha sabido ganarse ese lugar con su dignidad, con su apoyo, con su esfuerzo. Siempre nos hemos preocupado por su educación, su disciplina, y siempre lo hemos apoyado en todo desde los comienzos. Y él siempre tuvo, como yo dije, que para mí no era una sorpresa, puesto que él siempre tuvo la aspiración de llegar al Olimpo y lo logró. Eso yo vuelvo y repito, me hace sentirme muy orgulloso y muy contento. Me siento contenta también por verlo a él, está feliz. Y él es mi campeón, traiga, me da o no traiga. Orfides, con la vista puesta en la Olimpiada desde la capital, declaró cómo marcha su preparación y sus propósitos. Me estoy preparando muy bien y ya, como decía, tengo una gran responsabilidad porque hasta ahora soy el único atleta masculino clasificado de la delegación de pesas. Y nada, ir ahí a darlo todo y dar los alegrones al país que siempre estamos acostumbrados a darle. Me siento bien físicamente como para estar entre los 8 primeros de la categoría, y ese es el objetivo. Estamos trabajando fuerte para eso, hemos estudiado bastante los rivales. Los éxitos cosechados por Orfides Sáez en eventos múltiples del área, campeonato mundial y otros, le dieron su participación en la cita de los 5 aros. Este esfuerzo además ha sembrado la cultura de la práctica de levantamiento de pesas en Urquita, al extremo de que hay 3 atletas de este asentamiento en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos. Y en la comunidad existe un amplio número de niños practicantes del deporte, tema que les propongo para un próximo reporte. Deportivos, Primitivo González, Notisur.